lateral que va a caer. Mirá vos, que lateral largo que vuelve. Lateral buscando punto penal. Se acaba Gómez, el remate. ¡Gol! Se viene con la pelota y tocaba Bárbaro Tapia. La dejaba hacia Yotura y centro. No salió el arquero. ¡Gol! ¡Carrillo, Carrillo, Carrillo! ¡Gol! Firmino se mete en el área, miró el área para Firmino. Se juega la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El día martes a las 17 horas, Bolivia será local ante la Argentina. 18 horas, Ecuador recibirá a Uruguay. 19 horas, Venezuela, Paraguay. A las 21 horas, Perú recibirá a Brasil. Y a las 21:30, Chile, local ante Colombia. Después de mucho tiempo volvió el fútbol y pudimos ver nuevamente a Lionel Messi con la camiseta albiceleste. Fue victoria por 1-0 frente a Ecuador y salimos a la calle a preguntarle a la gente qué le pareció la actuación del equipo de Lionel Scaloni. Con sabor a nada. Viéndolo a jugar Brasil ayer, es totalmente otro tipo de juego. Otra dinámica, trabajan en equipo. Un poco aburrido, está faltando más trabajo a la selección para jugarme más en equipo. Y bueno, bien, me gustó Messi principalmente, que está más, parece, comprometido con el equipo. Fortalecida, con buen ánimo, buen humor. Buena estrategia para mover la pelota y llevar al arco. No, ya no estaba acá. No lo vi, estaba sin tele rota. ¿Y te gustó? No me gustó, no creo que esté preparado para muy lejos, faltaría mucho trabajo. ¿Qué le falta? Me falta más confianza, más consistencia, más actitud sería la palabra, más actitud. Para ser primer partido de la eliminatoria, teniendo en cuenta el contexto de esta pandemia, de los jugadores que todavía tuvieron un parate, aceptable. Podría ser mejor, pero bueno, eso se verá con el correr del tiempo. Re bien me pareció. ¿Le gustó? Sí, me encantó, sí. Que hay que darle el tiempo necesario. Demasiado exitista que queremos que salga todo bien. Demasiado que le vamos llevando la Argentina, gracias a Dios. Pero hay que tener paciencia y fe nomás, tranquilo. Hicieron mucho esfuerzo. Pero, como siempre. Falta un poquito. Y sí, como siempre. Y me pareció medio flojo. Flojo el equipo argentino. Por ahí todavía tiene que empezar a jugar un poco más para que se vaya haciendo un equipo, ¿no? Pero bueno, estaba para mí, le faltó. Mucho ingenio deben aplicar los orientadores de disciplinas de contacto para seguir con sus entrenamientos. Uno de estos ejemplos es el taekwondo. Enrique Leiva, coach del equipo de competencias de la Asociación Integral de Taekwondo, nos cuenta sobre las formas y sobre un mundial vía Zoom. Yo en lo particular en mis clases lo que tengo es dividido los sectores individuales para que no puedan haber contacto entre los practicantes. Entonces tengo más o menos entre cuatro o seis planchas para cada uno, los pisos encastrables, para que hagan los trabajos individualmente. Y desde ahí lo que más se trabaja son técnicas de desplazamientos, técnicas de piernas y de manos, pero al aire. Y bueno, y lo que son las formas, que creo que más o menos todos entienden, que es la lucha imaginaria contra varios oponentes, donde uno va desarrollando técnicas de ataque y de defensa. Y más que nada los entrenamientos están orientados a eso, y obviamente insistimos mucho en la parte física, pero bueno, nos limita bastante con el tema del uso de accesorios, no estamos utilizando colchones para que trabajen técnicas, ¿no? En bolsas. Y bueno, y obviamente no pueden hacer lucha, que muchos de los que hacen este tipo de disciplina
les gusta ir a la parte del roce. Pero bueno, lo vamos manejando y por suerte podemos entrenar igualmente. Estamos mucho mejor que en otros lugares que siguen haciendo todo virtual. La Federación Internacional está organizando una Copa del Mundo virtual, en la cual se va a competir en dos modalidades, formas, tres, porque forma por equipo también va a ser parte de la competencia, y después hay lo que se llama lucha preestablecida, que es cuando dos practicantes hacen una rutina prearmada en la cual simulan un combate, que tiene sus reglas, tiene un tiempo determinado y ciertos requisitos que tiene que cumplir ese combate para ser válido. Y en eso hoy se puede competir. Yo dentro de mi grupo tengo algunos interesados en participar, pero la verdad estamos analizando todavía si nos sumamos o no nos sumamos a esa modalidad de competencia, más que nada porque también es como que en la competencia virtual se pierde un poco la mística de lo que es un torneo, ¿no? Todo lo que es el entorno de un torneo. Francesco Chicho Grimaldi trabaja pensando en la Fórmula Renault 2.0. El joven piloto posadeño visitó el taller del equipo Croisset Racing para probarse y empezar a entrenar desde la próxima semana. Se mostró entusiasmado ante esta oportunidad y nos habló sobre su actualidad. Estuvimos en el equipo de Croisset Racing, que es un equipo de Fórmula Renault 2.0. Tuvimos una charla con ellos. La verdad que estamos proyectando un par de pruebas con ellos y tratar de, a fin de año o el año que viene, tratar de largarnos a la categoría. La verdad que es una categoría muy costosa. El apoyo económico es muy importante hoy en día. Las cosas están muy difíciles, pero el proyecto está con el equipo, así que tenemos proyectado que un auto ya es nuestro, que ya es el que estaríamos entrenando esta semana y próximamente la otra semana. Y nada, más que nada, las sensaciones son muy lindas. Es la segunda vez que me subí a un auto de un Fórmula. La primera vez fue en diciembre y hasta esa vez ya no me había subido nunca más. Pero la sensación es linda, tratar de poder cerrar esto con el equipo y que salga todo bien, sería muy lindo. Pero bueno, como dije, el apoyo económico hoy en día es un gran aporte y nada. Semana que viene estaríamos entrenando con el equipo Croisset Racing después lo que es la parte del karting, el día jueves y viernes estuvimos entrenando en el Kartódromo Internacional de Zárate y dimos alrededor de lo que serían 200 vueltas. Actualmente en el campeonato estamos cuartos, pasó la segunda fecha y fue una fecha muy difícil. Pusimos chasis nuevo y el motor que es el que siempre tenemos, y la verdad que se fue mucho para atrás, no fue lo esperado. En la semana había andado muy bien y no jugó una mala pasada el chasis nuevo, así que estos días estuvimos poniendo a punto y dejando lo mejor para lo que sería la tercera fecha. Otro joven piloto. En esta oportunidad estamos hablando de Gonzalo Weiss. Él es oriundo de Aristóbulo del Valle y sueña con probarse en el rally europeo. El piloto misionero recibió en los últimos días una propuesta del equipo Saint-Élo, que compite en el rally de Francia para realizar una prueba en dicho país o en España. Es un proyecto que venimos trabajando junto a Facu Regalía, que por ahí es la cabeza de todo esto hace más de 8 meses. Y bueno, la pandemia por ahí complicó un poco todo, hizo que tardemos en dar a conocer, que trabajemos más silenciosamente, porque no sabíamos por ahí si se iba a poder dar la prueba o no. Así que bueno, hoy está en Europa por ahí un poco más todo normal, por decirlo así, y se puede realizar la prueba normalmente. Así que ahora contento, agradecido con la gente que me está apoyando. Nos falta terminar un poco lo que es el presupuesto. La idea es ir camino hacia el rally mundial, pero bueno,
Sabemos que es un largo camino, que tenemos que ir paso a paso, y por suerte estamos formando parte de la empresa de Facundo Regalía, que es mi manager hoy, junto con Cohete Suárez, que es mi coach. La verdad que es gente muy buena y muy conocida en lo que es el ambiente del rally en España. Así que nada, la idea es hacer una prueba para por ahí medirnos un poquitito cómo estamos allá y ahí decidir qué campeonato hacer. Por ahí está la Copa Peugeot, como la Copa Peugeot francesa, como una de las posibilidades. Así que nada, con ganas de terminar de cerrar el presupuesto, de seguir trabajando, de ponernos a ritmo y poder ir a dejar la bandera lo más alto, como se dice. La verdad que es un orgullo para mí. Agradecer a todas las empresas que siempre estuvieron, me bancaron desde el comienzo de mi trayectoria. Y obviamente a ustedes, que siempre están dándonos una mano con el tema de la difusión y eso. Y la verdad que para nosotros es súper importante eso. Juan Pablo Vente encara la vuelta del turismo pista. Tiene todo listo para correr la tercera y cuarta fecha de la clase 1 del turismo pista el 17 y 18 de octubre en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires y que marcará el regreso de la categoría. La verdad que muy contento por volver a las pistas. Nos entrenamos con el karting en los kartódromos de Posadas, Alem y Oberá. La verdad que muy buen entrenamiento físicamente. Este fin de semana estaré haciendo la última prueba con el karting en el kartódromo de Oberá. Y bueno, el equipo Diego López revisó el auto completo. Vamos con motores Jorge Caruso. Bueno, muy contento por volver a correr así después de 17 meses. Bueno, esperemos poder estar entre los 5 candidatos adelante y poder empezar a sumar para el campeonato para la última fecha, poder lograr un buen resultado. Las bochas están en pausa. Algunos entrenamientos en clubes es la única actividad que se observa. Los dirigentes de la Federación Misionera esperan con ansiedad el regreso de los más de 120 bochófilos misioneros a la competencia. Tenemos casi cero actividad a nivel campeonato, directamente cero. Y bueno, y a nivel prácticas hay algunos clubes que están obviamente respetando todo lo que tiene que ver con el protocolo. Se está practicando el deporte, pero muy, muy poco porque, bueno, no, de público conocimiento, ¿no? Bueno, y referente a la cantidad de jugadores que tenemos en la provincia, en los últimos años hemos estado rondando los 100, 120 jugadores. Esperemos que una vez que pase esto, podamos al menos mantener la misma cantidad, dado en cuenta que, bueno, la mayor parte de nuestros jugadores, la mayoría son gente de mayor edad y hay muy pocos juveniles e infantiles. Entonces se complica un poquito, pero yo creo que vamos a salir adelante. Referente a los proyectos que tengan que ver con la Federación Misionera, estamos bastante en cero también porque obviamente al estar en una pandemia estamos sin reuniones y al no haber reuniones no podemos programar actividades. No bien esto se habilite y pase todo, creo que bueno, nos reuniremos y a partir de ahí estaremos reorganizando lo que tiene que ver con la actividad bochófila. De la novela. La Liga Posadeña de Fútbol dio por finalizada la temporada 2020. En el contexto de la situación epidemiológica que se vive, desde la Liga Posadeña de Fútbol decidieron dar por finalizada la temporada 2020. Según anunció el titular de la entidad, Nelson Castelli, se ha finalizado la temporada del fútbol superior, divisiones inferiores, fútbol femenino y futsal, para así de esta manera colaborar con las medidas de prevención del Consejo Federal y de la AFA.
De todos modos, algunos mantienen la esperanza de realizar diferentes amistosos. Es por eso que los jugadores continuarán entrenando y esperan que en las próximas semanas puedan realizar algunos encuentros. Es más, desde la entidad del fútbol capitalino, dicen que no descartan hacer un torneo reducido con los equipos de Posadas. No sería oficial por parte del Consejo Federal, ya que solo participarán equipos locales y aquellos que lo quieran hacer. La selección vuelve a jugar por las eliminatorias. Será este martes a partir de las 5 de la tarde. No estuvieron muy conformes con el debut, pero los misioneros esperan un triunfo en La Paz. Es difícil porque es justamente en la altura, si no me equivoco. Pero calculo que gana Argentina 1-0 o un empate. Va a ser duro por el tema de la altura, ¿no es cierto? Pero se va a ganar tranquilo. 1-0. ¿Se gana? Sí. ¿Y usted? También 1-0. 3-1. 3-1 gana. 1 gana. Yo creo que si un 0-0 ya estaría muy bien. 1-0, ajustado. ¿Gol de? Hola, Lautaro. Y un 2-0. Contra Bolivia va a ganar. Allá en La Paz. Va. En La Paz sí va a ganar. No, ahí se va, 1-0 se va a ganar. Y yo creo que sería un 2-1 o 2-0. Un resultado difícil para Argentina. Todos anhelamos de que Argentina pueda ganar aunque sea por un gol. Y puede hacer un gol y bueno, que no le hagan, pero es un partido difícil porque siempre le fue difícil a Argentina en Bolivia. El recordado debut de Guaraní Antonio Franco en un torneo nacional fue un motivo para instituir al 9 de octubre como el día del futbolista misionero. Carlos Núñez, integrante de aquel equipo franjeado y camarógrafo desde la tribuna, nos deja las sensaciones de ese día de 1971. Cada 9 de octubre es una felicidad para mí recordar aquel equipo inolvidable de Guaraní Antonio Franco. Nada más fuimos elegidos seguramente por el Señor, digo yo, para jugar un nacional de esa época. Por primera vez, un equipo de Misiones entraba en los partidos de la AFA, profesionalmente. Y nos tocó jugar contra Boca el primer partido acá. Tengo en mi mente todo aquel partido, tengo incluso la grabación del partido de Boca contra Guaraní. Salir a la cancha y jugar contra Boca por los puntos era increíble, hasta es de no creer, al menos para nosotros. Y perder 1-0 contra un cuadro profesional para jugadores que nosotros éramos todos de acá. Bueno, Guaraní no tuvo como en los siguientes años después. Traías porteños, traían jugadores de otro lado. Nosotros jugamos con jugadores locales acá. Y están en la foto, eso ustedes pueden ver en la foto del equipo que teníamos. Así que, y recordar esa cancha inolvidable, inconcebible, la gente estaba hasta arriba de los árboles, era una cosa, era muy querido. Y también, me recuerdo, yo hice cambio de banderín, sería con el capitán de Boca antes de empezar el partido. Viste que se hace el cambio ahí en el medio de la cancha, y yo no le di un banderín, le di un paquete de yerba, viste, y él me dio un banderín, y ese banderín le llevé a mi vieja, que estaba sentada en una silla al costado así del alambrado de Guaraní. Fue un partidazo inolvidable, es como si no hubiéramos perdido 1-0, porque claro, venía un equipo profesional por primera vez, y creo que por eso quedamos en la historia. Y Guaraní, que fue el primero que llegó. Después, en el 72 entró Mitre. Mitre también llegó a las. O sea, no solo Guaraní fue. Después nos representó Mitre también. Después volvió a entrar Guaraní de vuelta, pero ya en el 80 y pico con otro grupo de gente. Yo estuve en Guaraní hasta el año 75. Estábamos concentrados de noche y venía Tito Cucharoni
No en el Nacional, sino en cualquier partido, Tito, de la liga local. Tito a la 1 de la noche, como guaraní. Cuando Tito asume como técnico después de los partidos de la liga local, te estoy hablando, yo no sabía lo que era una concentración. Hasta que con Tito empezamos a concentrarnos abajo del club, en la tribuna de este costado a la derecha, entrando la techada a la derecha. Y Tito venía de noche, es increíble, para un hombre que había jugado en el Napoli, en Boca. La preocupación que tenía él como técnico, venía a la 1 de la noche, más o menos caía y empezaba a golpear las puertas. Es un genio ese técnico, es increíble que yo lo haya tenido de técnico. Y ese año, eso fue año 70. Y en el 71 cuando comienza, después Tito falleció en abril o mayo, creo que falleció Tito. Tito no vio el Nacional, amigo, no. Triunfo y récord para Hamilton en el Gran Premio de Eifel. Lewis Hamilton se llevó el Gran Premio de Eifel en Alemania en su triunfo 91 e igualó a Michael Schumacher como el piloto con más carreras ganadas en la historia de la Fórmula 1. Con esta victoria el británico es el líder del campeonato con 230 puntos. Lo sigue Valtteri Bottas con 161 unidades y tercero Max Verstappen con 147 puntos. La próxima fecha será el Gran Premio de Portugal. La victoria fue para Werner. Después de varias frustraciones, el entrerriano pudo ganar en San Nicolás y ya se prende como candidato al título. Ledesma y Canapino lo siguieron. Mariano Werner pudo desahogarse en San Nicolás, ese mismo circuito que hace un mes atrás también lo había visto como protagonista, pero por problemas en el motor de su Ford perdió las chances de pelear por la victoria. Pero en esta sexta fecha, el entrerriano pudo al fin celebrar e ilusionarse con la lucha por el campeonato. Por su parte, el piloto misionero Carlos Sokolovich, con su Torino, arribó en la 19ª posición. Con estos resultados, Aguirre continúa al frente del certamen con 202,5 puntos, seguido por Benvenuti con 191,5 puntos y Julián Santero con 178,5 puntos. Werner, con el triunfo, se ubica sexto con 170 unidades. El próximo compromiso será el 8 de noviembre, aún con escenario a confirmarse.